Excelente martes, estos son los titulares de Ciber TV Noticias Monterrey. Autoridades continúan la investigación para dar con el paradero de la joven desaparecida Devani Escobar. Además, elementos de la policía de Salinas Victoria reportaron la detención de un hombre de 46 años, quien pudiera estar relacionado con este caso. El combate al incendio en la Sierra de Santiago continúa. Hasta el momento reportan que va llegando a comunidades como Puerto Genovevo, Cola de Caballo. Las autoridades adelantaron que podrían desalojar a familias. Y el Bronco no saldrá de la cárcel. Hasta el momento se le dictó prisión preventiva dentro del caso de presunto abuso de autoridad en la Rovía. Y el que también continuará tras las rejas es Emilio Lozoya. La defensa del exdirector de Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto no llegó a un acuerdo para reparar el daño en el caso Agronitrogenados. Primero fueron crímenes de guerra, ahora se denuncia que tropas rusas usaron armas químicas en contra del ejército de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky alertó sobre el uso de estas armas en el que pudiera ser la primera denuncia concreta de este tipo. Y de último momento reportaron un tiroteo al interior del metro en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. En los primeros reportes de las autoridades indican que hay lesionados. Le tendremos toda la información a lo largo de este noticiero. Pero nosotros vamos a un avance en los deportes con Rafa Martínez. Nayeli, muy buenos días. Pues mucha actividad el día de hoy. Por la tarde se definen a los primeros semifinalistas de la Champions League y en la noche la Conca Champions, nuestra Champions de nuestra región, se jugará el partido de semifinal de vuelta, donde conoceremos al primer finalista. Perfecto, Rafa, muchas gracias por esta información. Vamos a ver un avance en los espectáculos con Poncho Pérez. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto en esta mañana. Más adelante la información de los espectáculos. Si ustedes son fanáticos del cantante Daddy Yankee, hay que ponerse muy atentos porque la venta inicia el día de mañana. Pero desde hace algunos días la gente ya está haciendo fila a las afueras del estadio donde se presentará el cantante. Más adelante, todos los detalles. Gracias, Poncho. Y ahora viene un avance en el pronóstico del tiempo con nuestra compañera Yuli Castillo. Muy buenos días, gracias Nayeli, excelente martes para todos. Es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo para esta tarde. Ambiente caluroso va a continuar. La temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 36 grados centígrados. El pronóstico de precipitación en un 20%, la humedad relativa en 21%, un cielo medio nublado a estas horas de la mañana. Ya en el transcurso de la tarde poco a poco empieza a despejarse el cielo y así va a continuar en el transcurso de la noche. Cerraremos jornada con temperatura entre los 28 a los 29 grados centígrados, sin pronóstico de lluvia y la humedad en el ambiente de 39%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Bienvenidos, son las 10 de la mañana con 7 minutos de este martes 12 de abril y a esta hora vamos a dar enlace también con nuestro compañero Marcial Pasarón. Él tiene todos los detalles de la seguridad en el estado. Marcial, muy buenos días. Hay mucho movimiento en cuanto a seguridad. Adelante. Hola, ¿qué tal, Nayeli? Muy buenos días. Exactamente, vamos a darte a conocer toda la información policíaca en las últimas horas. Primero, las imágenes que te vamos a mostrar nos corresponden a un incendio de un transformador, esto allá en el municipio de San Nicolás de los Garza, que provocó alarma y incertidumbre entre los vecinos de la calle peatonal González Ortega, ahí en la Constituyentes de Querétaro, quinto sector. De inmediato, elementos de protección civil de este municipio y bomberos llegaron hasta este sitio, permanecieron pues en este lugar hasta que llegó una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad que se hizo cargo de este, incendio, de este incidente, y también se está reportando que no hubo personas lesionadas, pero sí provocó alarma ahí entre los vecinos de la calle peatonal González Ortega. Por otra parte, ahora vamos a darte a conocer otras imágenes en el cual una persona que, bueno, se encontraba, fue atacada primero por un vecino. Toda esta historia ocurrió luego de las 23 horas cuando estos vecinos comenzaron a discutir, se enfrentan a golpes. Sin embargo, uno de ellos, que solamente fue identificado como el Chore, saca una pistola y le dispara en 4 ocasiones a Felipe, de 37 años de edad. Este hombre quedó gravemente lesionado, sin embargo, fue auxiliado por sus familiares, quienes lo llevaron a una clínica cercana, pero las heridas
que recibió le provocaron la muerte minutos después. Estos hechos ocurrieron en José María Segura e Ignacio Hidalgo, en la colonia de Santo Domingo, allá en el municipio de San Nicolás. La policía ministerial anda en busca de esta persona, del Chore, que después de atacar a su vecino se dio a la fuga. Por otra parte, ahora vamos también a darte a conocer esta información de lo que ocurrió esto en el municipio de Guadalupe, frente a las instalaciones del Parque Mágico, donde sobre la avenida Eloy Cavazos, estaban trabajando unos empleados municipales, estaban colocando estos, son reductores de velocidad, cuando uno de ellos fue arrollado por un vehículo que circulaba a exceso de velocidad, lo impacta y lo proyecta alrededor de 40 metros. Jorge Luis Martínez García, de 37 años de edad, perdió la vida luego de este accidente. El sujeto que manejaba este automóvil se dio a la fuga, hubo una persecución, sin embargo, logró escapar. Ya todavía no se ha dado a conocer si ya hay personas detenidas en torno a este accidente, te repito, sobre la avenida Eloy Cavazos, frente a Bosque Mágico, allá en el municipio de Guadalupe. Ahora vamos también a otra persona que perdió la vida, pero esto ocurrió en el centro de la ciudad de Monterrey, sobre la avenida Francisco y Madero y la calle Arista. En este lugar, una persona, un vagabundo, que caminaba por el medio de los carriles de circulación de esta arteria, fue alcanzado también por un automóvil, cuyo conductor de igual manera se dio a la fuga. Esta persona, de aproximadamente 40 años de edad, vestía una playera en color negro, pantalón en color negro, quedó sin vida en medio de los carriles de la avenida Francisco y Madero. Y por último, estas imágenes que te vamos a mostrar corresponden a lo que está sucediendo aún allá en la Sierra de Santiago. En el reporte que fue dado a conocer anoche a las 22:30, se establecía que podrían ser evacuadas las familias que están habitando La Nogalera, Covadonga, Cola de Caballo, Puerto Genovevo. Sin embargo, hace unos momentos, en otro boletín que fue emitido por la Comandancia de Protección Civil, se está señalando que por el momento no hay riesgos para esa población, pero permanecerán en alerta, ya que el fuego anoche fue declarado fuera de control. Los brigadistas todavía continúan en este lugar. Bueno, Nayeli, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido en la ciudad. Muy triste noticias, Marcial. Muchas gracias por esta información. Hasta luego, muy buenos días. Y continuamos con la información local. Elementos de la policía ministerial precisamente realizan operativo de búsqueda en quintas ubicadas en Escobedo, tratando de dar con el paradero de la joven Devani Escobar. Los trabajos por parte de las autoridades se registran en una zona aledaña, terrenos baldíos, cerca de la ubicación de la carretera Laredo, a la altura de la colonia Nueva Castilla. Elementos ministeriales incorporaron binomios caninos para continuar con las indagatorias en búsqueda de la joven. Devani, de 18 años, fue vista por última vez en la carretera Laredo alrededor de las 5 de la mañana del 9 de abril. De este avistamiento, la familia tiene una prueba, pues han compartido una fotografía que coincide con las características de Devani. La joven fue dejada sola en la quinta por sus dos amigas con las que llegó a la reunión. Las dos jóvenes se fueron a casa y le llamaron a un contacto de confianza para que la recogiera. Dicho contacto trabaja como conductor de plataforma, pero el trabajo lo hizo fuera de operación. En algún momento el conductor abandonó a Devani en medio de la carretera, le tomó una foto y se la envió a las amigas, quienes después se la enviaron a la familia. Se desconoce qué motivo, a qué también se debe que la joven abandonara en medio de la carretera precisamente este vehículo. Ayer por la noche la familia de Devani continuó las labores de búsqueda en la zona donde desapareció y tras un llamado elementos de Fuerza Civil se desplegaron también. Y vamos a lo siguiente, y es que un hombre de 46 años fue detenido en Salinas Victoria y es investigado por la desaparición de la joven de 18 años, Devani Susana Escobar Basaldúa, quien fue reportada como desaparecida el domingo en el municipio de Escobedo. Es el caso que le platicábamos. La detención de Jesús ocurrió en la colonia Los Pilares y una fuente cercana a los hechos refirió que el hombre aparentemente estaría relacionado con la desaparición de la joven, ya que su captura se debió tras una serie de denuncias por parte de ciudadanos de Salinas Victoria, quien acusaron que Jesús había acosado a varias mujeres e incluso intentó llevárselas. Las primeras indagatorias arrojan que el detenido es originario de San Luis Potosí y fue llevado durante la madrugada por el grupo antisecuestros a la Fiscalía de Nuevo León y hasta el momento la Fiscalía no se ha pronunciado al respecto.
Y en medio de la preocupación entre la sociedad y la exigencia a las autoridades para una respuesta inmediata en la búsqueda de personas desaparecidas, este lunes se lanzaron 3 fichas de búsqueda por mujeres y una menor que fueron vistas por última vez en el municipio de Escobedo, Pesquería y San Nicolás. De acuerdo al grupo especializado de búsqueda inmediata, el domingo 10 de abril de este año desaparecieron Jacqueline del Río Marfileño, de 15 años, Britzi Joana Garay Reyes, de 18 años, la menor viste blusa en color negro con letras verdes y estampado con tréboles, short de mezclilla azul y tenis blancos. Fue vista por última vez en la colonia Santa Marta, esto en Escobedo. Britzi Joana traía una blusa negra, falda color guindo y tenis color blanco. Y de acuerdo a la ficha, ella desapareció en la colonia Colinas del aeropuerto, esto en Pesquería. El tercer caso que le vamos a platicar es el de Karina Marisol Cruz Rodríguez, de 35 años, que desapareció el 23 de marzo del presente año en la colonia Valle de Santo Domingo, esto en San Nicolás. La ficha de búsqueda también indica que la mujer padecía de bipolaridad. Si sabe toda la información relacionada a estas jóvenes, favor de comunicarse al número que está apareciendo en la pantalla. Y para que las mujeres sean buscadas y sus desapariciones investigadas con perspectiva de género, alternativas pacíficas y la comunidad del CIASAS Noreste, exigen que se implemente el protocolo ALBA en Nuevo León. A través de un comunicado en redes sociales, consideraron como urgente que las autoridades de la Fiscalía Estatal y la Comisión Local de Búsqueda sigan lo que indica el protocolo adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y en el caso de las desapariciones de niñas, niños y adolescentes, solicitaron al municipio de Monterrey activar de forma sistemática la alerta AMBER. Continuamos con más. La Fiscalía General de Quintana Roo lanzó los reportes de búsqueda para 4 miembros de una familia quienes desaparecieron en la ciudad de Playa del Carmen. Se trata de una mujer y sus 3 hijos, quienes fueron vistos por última vez el pasado 9 de abril. De acuerdo a la información, Fátima Ibarra Vázquez, de 41 años, y sus hijos María Julia Aldape Ibarra, Miranda Paulina Aldape Ibarra y Julio Santiago Aldape Ibarra, pues llegaron a vacacionar a la ciudad, pero fueron reportados como desaparecidos. Ante esto, las autoridades piden la cooperación de la ciudadanía para dar con el paradero de la familia. Cualquier dato sobre esta familia, pues se puede comunicar al 9848-7301-63 y al 01800-00854-00. Y miren, tras una audiencia de más de 15 horas, un juez de control vinculó a proceso a Jaime Eliodoro N. por presunto abuso de autoridad por la requisa de la Ecovía. Además, le fue dictada prisión preventiva. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Eliodoro N., fue vinculado a proceso por el juez de control Eduardo Orozco por su participación en el delito de presunto abuso de autoridad durante la requisa de la Ecovía y le fue dictada prisión preventiva como medida cautelar. Por segunda ocasión le fue vinculado a proceso, pero ahora por la presunta requisa ilegal y aseguramiento de los bienes sin indemnización de por medio conforme a derecho, violando así la seguridad jurídica y la propiedad privada. La audiencia, que duró más de 15 horas, fue reanudada luego de que el pasado viernes 8 de abril fuera diferida al argumentar problemas de salud por parte del Bronco. El juez de control resolvió vincular al detenido por su probable participación en el abuso de autoridad contra el empresario Abelardo Martínez, dueño de Transportes Tecnoecológicos. Jaime Eliodoro N. pidió tiempo al juez para conocer a detalle de qué se le acusa y así poder argumentar ante la justicia. Esa es mi solicitud, señor juez, que me dé la oportunidad, con todo respeto, de poder enterarme de qué se me acusa. Me voy a enterar después de que usted tome una decisión. Eso no me hace justo. No estoy enterado. Una investigación que duró 2 años y medio, según lo que escuché en la audiencia pasada, y de lo cual no tengo ni un solo papel, ni un solo documento, ni una sola cita de la Fiscalía, ni un solo comentario, ni público ni privado. No tenía ni abogados ahí. En el audio que se filtró también señala que no ha logrado conciliar el sueño. Me voy a dormir, sueño. No dormí, no he dormido. Ni con las pastillas que me dieron, solamente una noche. Un día después de su detención, fue vinculado a proceso, pero por presuntos delitos electorales cometidos durante su campaña presidencial de 2018. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee.
Gracias, Salma, por esta información. Y mire, la policía de Santa Catarina rescató a 103 migrantes. Esto, pues, en su mayoría de centroamericanos que se encontraban hacinados en un domicilio en la colonia La Fama. Mediante un reporte, elementos investigadores fueron alertados de la presencia de personas sospechosas en un domicilio de la calle Unión Morelos. Al llegar a la ubicación del reporte, los policías municipales detectaron a dos masculinos que llevaban a cuatro de los indocumentados en un automóvil y al interrogarlos confesaron ser inmigrantes, por lo que fueron detenidos. Los policías también detectaron que una mujer que llevaba dos mochilas con pertenencias, la cual salió corriendo del domicilio, reportado a la central de radio. Tras detener a la mujer y revisar la casa, los oficiales descubrieron que había decenas de personas hacinadas, quienes también aceptaron ser inmigrantes. Y bueno, ahora vamos a pasar al pronóstico del tiempo con Yuli Castillo. Muchísimo gusto, los saludo de nuevo a Cuenta y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Y como ya le comentaba, para esta tarde va a continuar el ambiente caluroso. Se estima que la temperatura máxima esté alcanzando los 36 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado a estas horas de la mañana. Conforme vayan pasando las horas, se va a ir despejando completamente el cielo, el pronóstico de lluvia en un 20%, la humedad relativa en 21%, y ya en el transcurso de esta noche habrá un ligero descenso en la temperatura, pero igual el ambiente va a continuar algo cálido, de 28 a 29 grados centígrados, un cielo completamente despejado, sin pronóstico de precipitación y la humedad relativa en 39%. Las temperaturas y condiciones para los municipios de nuestro estado de Nuevo León: en García, ambiente fresco para esta noche, 11 grados centígrados marcando el termómetro, con una máxima de 25. Santa Catarina, San Pedro, máximas de 26, 27 para Escobedo, para San Nicolás con mínima de 13, para el municipio de Santiago, en Guadalupe, alcanzando el termómetro los 26 grados, con mínima de 12 a 13 grados centígrados. Para el municipio de Pesquería, alcanzando el termómetro casi los 30 grados centígrados para esta jornada de martes, con mínima de 13, en Apodaca 27 con 13 grados centígrados, y en Juárez y en Cadereyta las temperaturas máximas de 28 grados, con mínima de 12 a 13 grados centígrados. El índice de radiación solar en este momento se encuentra extremo, en nivel 11, así que si usted va a salir de casa, recuerde cargar con algún bloqueador solar, hidratarse bastante bien si su salida va a ser de 12 a 4 de la tarde. De igual manera, se recomienda no exponerse tanto al sol. Para el día de mañana, miércoles, amaneciendo con temperatura de 18 grados centígrados, que para el día de mañana se estima que el termómetro esté alcanzando los 37 grados centígrados, un cielo completamente despejado predominando, sin pronóstico de lluvia. Hasta el día jueves, máxima de 33 con mínima de 21, el pronóstico de lluvia bastante bajo, más no se descarta en un 10, en un 15%, que este va a incrementar para el día viernes hasta en un 25%. La temperatura máxima alcanzando los 34 grados centígrados con mínima de 21 a 22 grados Celsius. Y para el día sábado y domingo va a continuar el calorcito, 36 grados centígrados como temperatura máxima, que se eleva la sensación térmica, y las mínimas de 22 a 23 grados centígrados. En información nacional, un nuevo sistema frontal, el número 42 de la temporada, se va a estar desplazando por todo el noroeste de la República Mexicana, que esto mismo viene ligado con un canal de baja presión que va a estar generando probabilidad de chubascos ocasionales. Para esta jornada en Tijuana tendremos un cielo parcialmente nublado. Conforme vayan pasando las horas, se activa el pronóstico de precipitación, pero de igual manera va a continuar las temperaturas calurosas para esta tarde, alcanzando el termómetro los 29 grados centígrados, que ya en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, marcando los 12 a los 13 grados centígrados. En Chihuahua, cielo despejado, 30 con 13 grados. Mazatlán, Guadalajara, en Acapulco, un cielo parcialmente nublado con temperaturas máximas de 27 a 31 grados centígrados, las mínimas de 15 a 23 grados Celsius. Para el municipio de Celaya, ambiente fresco en el transcurso de esta noche de martes, 13 grados centígrados con una máxima de 29 grados Celsius. En Torreón, 32 con 20 grados. Para Reynosa también la temperatura alcanzando los 32 grados centígrados, que de hecho para Reynosa se activa el pronóstico de precipitación. A extremar precauciones si usted va a salir de casa, porque en algunas zonas se van a estar presentando lluvias ligeras, lluvias intermitentes. En Veracruz, en Tuxtla Gutiérrez, en Mérida, en Cancún, un cielo medio nublado. Las temperaturas por la tarde alcanzando los 29 a los 36 grados centígrados con mínimas de 22 a 25 grados Celsius. Y para el territorio tejano, para McAllen, 34 con 23, un cielo medio nublado. Y para El Paso, Texas, la temperatura máxima alcanzando los 24 grados.
con mínima de 13 a 14 grados centígrados. También le comento, para esta jornada la salida del sol sería a las 7:21 horas y la puesta a las 20:02 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente martes. Soldep de México presenta. Bien, vamos a ver lo que está pasando a nivel nacional. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, continuará en prisión ya que el juez José Artemio Zúñiga aplazó la audiencia celebrada este lunes en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte. Al inicio de la audiencia, los abogados de Lozoya plantearon de acuerdo, un acuerdo precisamente con Pemex y con la Fiscalía General de la República para reparar el daño y acogerse a un criterio de oportunidad en los procesos que se le siguen con los casos de Odebrecht y agronitrogenados. La decisión de aplazar la audiencia se debió a que los representantes legales de Pemex señalaron que faltaban documentos por recibir para poder concretar el proceso. Aunque solicitaron un plazo de 2 semanas, el juez pidió a la defensa de Emilio Lozoya que entregaría la información a la brevedad posible para concretar una nueva fecha. Y los retrasos causados por las inspecciones de seguridad impuestas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en los puertos fronterizos de entrada causaron protestas de camioneros mexicanos que traen productos agrícolas, así como un llamado urgente de los comercializadores de esa mercancía en Estados Unidos a modificar la medida. Abbott anunció la semana pasada que todo el tráfico comercial desde México a Texas será sometido a inspecciones de funcionarios estatales después de pasar una inspección federal en los puertos de entrada. Esa medida ha causado que los tiempos de espera para los camiones que llegan a la frontera cargados de productos agrícolas se alarguen a más de 30 horas en algunos casos, y el puente internacional de FAR, que conecta a la ciudad mexicana de Reynosa, también fue cerrado debido a que camioneros en México bloquearon el acceso a la vía en protesta por las inspecciones. Se trata del principal puente para la importación de productos agrícolas a Estados Unidos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios lanzó una alerta sobre la posible contaminación por salmonela de 4 lotes de producto, ponga atención, del Kinder Mini Eggs, los cuales son retirados a nivel mundial de manera voluntaria por la empresa fabricante. La empresa Ferrero de México notificó a la COFEPRIS sobre el retiro de los lotes fabricados en Bélgica, luego de que en Europa se detectaron casos de salmonelosis tras su consumo. Para prevención riesgos de la salud, COFEPRIS solicita a los supermercados, tiendas de conveniencia y todos aquellos establecimientos donde se comercialice el producto Kinder Mini Eggs verificar su inventario para destacar también la presencia de los lotes posiblemente contaminados. Atención, los lotes señalados en la alerta también internacional, pues son precisamente los que usted puede checar en nuestra página, en nuestro portal web, y en caso de detectar los números de lotes citados en su inventario, deberán suspender su venta de manera inmediata y realizar una denuncia sanitaria a través de la página de COFEPRIS. Y hasta el momento, la sospecha por posible afectación por la bacteria salmonella solo está pues relacionada con el producto Kinder Mini Eggs, sin que exista evidencia de que pudiese encontrarse en algún otro producto de la marca. Esta autoridad sanitaria recomienda a la población que en caso de haber consumido este producto y presentar síntomas como lo son la fiebre, dolor abdominal, diarrea, náusea, vómito, mismos que están relacionados con la salmonelosis, bueno, acudir con un profesional de la salud para recibir el tratamiento adecuado e informar a la empresa Ferrero. Y la foto de una cita romántica fue la pista principal que llevó a la detención del mexicano Brian Donaciano, el Pit Holguín Verdugo, supuesto integrante del cártel de Sinaloa en tierras colombianas. Según medios de aquel país, el Pit se dio una escapada romántica junto a su pareja a la estatua de Cristo Rey, la cual se encuentra en el cerro Los Cristales, al occidente de la ciudad de Cali. En la fotografía, pues aparece el supuesto narcotraficante mexicano abrazado de su pareja y besándose. Imagen que sirvió como la principal pista para su captura la semana pasada. La policía de Colombia informó el viernes pasado de la detención de Holguín Verdugo, supuesto integrante del cártel de narcotráfico de Sinaloa, y al parecer era el emisario también de familiares de Joaquín El Chapo Guzmán para coordinar las rutas de envío de alcaloides a Centroamérica.
Y mire, México recibió en febrero 65.1% más de turistas internacionales que en el mismo mes del 2021, marcado todavía por la pandemia del coronavirus. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. México pasó de recibir 1.59 millones de turistas extranjeros en febrero del año pasado a 2.62 millones en el segundo mes del presente año. No obstante, si la cifra se compara con los 3.76 millones del segundo mes del año 2020, pues se observa todavía una sustancial caída de cerca de 30.3%. Los turistas fronterizos, en cambio, cayeron 5.9% interanual en febrero hasta los 836.474 viajeros. Los datos reflejan el impacto de la evolución de la pandemia del COVID-19, una enfermedad que hasta el momento ha dejado casi 5.73 millones de contagios y más de 323 mil decesos en México, uno de los países más afectados del mundo. Sol de México presentó. Bueno, y siendo las 12:30 de la mañana, vamos a dar lectura a algunos mensajes, algunos comentarios, saludos en esta transmisión en vivo. Muchas gracias por sintonizar Ciber TV Noticias Monterrey. Son muchos, vamos a darlos un poco breves. Omar García Verástegui, bienvenidos, buenos días, saludos desde Oaxaca. Muchas gracias por sintonizarnos, Omar. Ana Karen nos está saludando desde Bronzeville. Plinio Perales, muy buenos días, gracias por sintonizarnos. Rosario García Mendoza dice, muy buenos días a todo el equipo de Ciber TV, que tengan un excelente día, saludos desde Venecia, Italia. ¿En serio estará desde Venecia? Hay mucho internacional todos los días. Bueno, si es así, qué padre, a lo mejor por Semana Santa ellos también aprovecharon, ¿verdad?, las vacaciones. Polo Villarreal, muy buenos días a todos. Poco a poco llega la lluvia a Nuevo León, que nos trae esperanza. Esperemos que siga así la lluvia. Y bueno, pues obviamente a cuidar, obviamente a sacar las plantas, a que obviamente estas también reciban la bendita lluvia. Y bueno, nosotros vamos a precisamente a ver lo que estamos observando en su pantalla, y es que en este momento está cayendo lluvia en la Sierra de Santiago, lo cual pues es una bendición realmente. Esperemos que continúen los días así, y qué mejor, ¿no?, que ayude también a lo que está pasando en el incendio en la Sierra de Santiago, pues lo cual de verdad esperemos continúe la lluvia, y como ya mencionábamos, que se venga también para el área metropolitana un poquito más, para también nosotros poder tener obviamente un poquito de lluvia, lo cual favorece bastante a nuestros árboles y a nuestras plantas. Y nosotros ahora sí vamos a una pausa comercial. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. Ingredientes orgánicos. El concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. Nosotros te ayudamos, los mejores precios, con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical en Ciber TV Estudio Digital. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte. Vamos a lo que está pasando en el mundo, ya sea también internacional. Un tiroteo en el metro de Nueva York dejó varios heridos este martes por la mañana y las autoridades están investigando el incidente, según los medios locales. El diario The New York Times reporta que varias personas recibieron disparos en una plataforma de metro en el distrito de Brooklyn y que hay humo en el interior, de acuerdo con fuentes policiales. Estaremos obviamente nosotros atendiendo toda la información en el corte informativo.
y tropas ucranianas que combaten en Mariupol han asegurado que fueron atacadas con armas químicas por los rusos en lo que es la primera denuncia concreta del uso de estas armas en la guerra de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha alertado también del posible uso de armas químicas en un mensaje difundido este martes. Estados Unidos y Reino Unido están investigando lo ocurrido mientras las milicias prorrusas de Donetsk que combaten en Mariupol niegan haber utilizado armas químicas. Varios militares y civiles relatan en un video difundido por el batallón y por el ayuntamiento de Mariupol que algunas personas sufrieron síntomas de asfixia, hiperemia facial, hipertensión arterial, sequedad e inflamación de la boca y de las mucosas de los ojos debido a una nube blanca que afectó a la planta del lunes. Ninguno de los afectados está grave y la afectación a los civiles fue mínima, según el video. Las mismas fuentes reconocen que es imposible realizar un análisis toxicológico en este momento debido a los combates y al asedio ruso a la ciudad. Mira lo siguiente, la Organización de las Naciones Unidas solicitó este lunes en el Consejo de Seguridad de investigar la violencia contra las mujeres de Ucrania y también demandó proteger a los niños. Vamos a verlo. La Organización de las Naciones Unidas solicitó este lunes en el Consejo de Seguridad investigar la violencia contra las mujeres en Ucrania y también demandó proteger a los niños. Cada vez más escuchamos hablar de violaciones y violencia sexual, dijo Sima Baus, directora de la agencia ONU Mujeres, que regresó de un viaje a la región del conflicto. Baus resaltó que esas denuncias deben ser objeto de una investigación independiente para garantizar justicia y encontrar responsables. Una representante de las organizaciones de la sociedad civil La Estrada, Caterine Charepaca, destacó que la organización ha registrado 9 episodios de violación por parte de soldados rusos de 12 mujeres y niñas en ciudades y pueblos ucranianos ocupados. Las autoridades ucranianas han acusado a las tropas rusas de ejercer violencia sexual selectiva contra mujeres y niñas ucranianas, al haber encontrado varios cuerpos de damas desnudas en el borde de una carretera cerca de Kiev. Guadalupe Mijangos, Ciber TV, Noticias Monterrey. Estados Unidos aconsejó a sus ciudadanos que reconsideren viajar a China por las restricciones relacionadas con el COVID-19 después de que se haya dictado el confinamiento de ciudades enteras y se hayan implantado fuertes medidas que limitan la movilidad. El Departamento de Estado informó que la alerta de viaje ha pasado del nivel 2 que Estados Unidos usa para pedir a sus ciudadanos que presten más atención al nivel 3 destinado a situaciones de mayor riesgo. En concreto, explica que la tolerancia cero con respecto al coronavirus de los gobiernos de China y de Hong Kong impacta de forma severa los viajes y el acceso a servicios públicos. Cualquier persona que llegue al país, apunta, debe pasar por una cuarentena mínima de 14 días durante la cual los visitantes no pueden abandonar sus habitaciones y tienen que hacerse pruebas diarias de COVID-19. En caso de dar positivo, son trasladados a instalaciones médicas gubernamentales, donde los estándares de cuidado, alojamiento, pruebas o tratamientos pueden diferir considerablemente de los estándares en Estados Unidos. Mire, Japón detectó su primer caso de COVID con la variante Omicron XE en una mujer asintomática que aterrizó el pasado 26 de marzo, esto en el aeropuerto de Tokiota de Narita, procedente de Estados Unidos, informó el Ministerio de Salud. La mujer en la treintena, que pues había recibido la pauta de 2 dosis de la vacuna de la COVID-19 desarrollada por Pfizer, no presentaba ningún síntoma y habían marcado también con el test negativo reglamentario para entrar en el país asiático, pero su prueba en el aeropuerto arrojó un resultado positivo. La paciente estuvo aislada en el alojamiento designado por las autoridades gubernamentales hasta que cumplió su cuarentena, según la información facilitada por las autoridades. Los análisis de secuenciación genética del Instituto Nacional de Enfermedades determinaron que las muestras de la mujer correspondían a la variante Omicron XE, una combinación de la cepa original BA1 y la subvariante BA2, que se produce cuando alguien contrae ambas a la vez y que es más contagiosa, aunque su gravedad está bajo estudio.
La ciudad de Filadelfia se convirtió en la primer gran urbe de Estados Unidos que vuelve a imponer el uso de cubrebocas en interiores ante el aumento de contagios por COVID-19, una medida que entrará en vigor en una semana. El Departamento de Salud de la ciudad informó que esta medida afecta a colegios y guarderías, negocios, restaurantes y edificios públicos. El mandato de cubrebocas está ligado a los niveles de respuesta ante el COVID-19 y debido a que los casos aumentan en Filadelfia, queremos proteger a nuestros residentes más vulnerables. Así señaló el citado departamento en un hilo de Twitter. A través de marzo, Estados Unidos dio por superada la ola de la variante Omicron, la de mayor número de contagios desde el inicio de la pandemia, y relajó el uso de mascarillas en interiores. Admitió en este sentido que la media de nuevos casos diarios, 142 en la última semana, está muy lejos de lo que se registraba a principios del año de 4,000, pero recalcó que si no se actúa ahora sabiendo que puede haber contagios que acaben en hospitalizaciones o muertes, será demasiado tarde para muchos residentes. Policía del estado de Virginia fue declarado culpable de 6 cargos como resultado de su presunta participación en el asalto al Capitolio de Estados Unidos que tuvo lugar el 6 de enero del año pasado. Thomas Robertson, acusado de obstrucción de un procedimiento oficial, desobediencia civil, allanamiento de una zona restringida y manipulación de pruebas, fue declarado culpable por un jurado después de que la semana pasada varias personas, entre ellos otros policías, testificaran en su contra. Robertson, policía de la localidad de Rocky Mount, en Virginia, fue arrestado en el año pasado y despedido de su puesto poco después. Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusó este lunes en Twitter al gobierno de Estados Unidos de apoyar a las pandillas y sus libertades civiles en respuesta a una publicación de Ned Price, portavoz del Departamento de Estado del país norteamericano. Price publicó ayer domingo, el día también domingo que es antier, que el gobierno de los Estados Unidos continúa apoyando a El Salvador en sus esfuerzos por reducir la proliferación de pandillas y llamó a proteger a sus ciudadanos al mismo tiempo que defiende las libertades civiles, incluida la libertad de prensa. Bukele, bueno, cuestionó la publicación y señaló en un mensaje en inglés que sí obtuvimos apoyo del gobierno de los Estados Unidos para combatir el crimen, pero estaba bajo la administración de Trump. Ahora solo apoyan a las pandillas y sus libertades civiles, agregó el presidente salvadoreño. Bien, ahora vamos a pasar con Carla Mosigo. Ella nos va a hablar acerca de lo último en tendencias. Carla, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué hay de información en tendencias? Hola Nayeli, muy buenos días, excelente martes y como todos los días, obviamente le traigo los mejores videos que está dando la vuelta en las redes sociales y vamos a iniciar con uno que la verdad a mí me dio ternura y no cabe duda que Daddy Yankee es el rey de la música. Déjeme le platico que una bebé se volvió viral porque a ella no le gusta la música de niños, de bebés, no, a ella le gusta bailar gasolina, ¿no me cree? Vamos a ver el video. Alexa, play la gasolina. Aquí tienes gasolina de Daddy Yankee en Amazon Music. Y seguimos con otro video que también es de bebés. Y no cabe duda que, híjole, hay una edad donde los niños todo quieren morder, todo quieren tocar, como es el caso de este niño en Estados Unidos que le mordió, adivine dónde, al papá. No le quiero decir específicamente porque me van a regañar, pero allá bajito, pues el niño fue a morderle allá. No me cree la mamá. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad que hay adentro de la casa y la mamá después compartió en sus redes sociales lo que sucedió y este video ya es viral en Instagram. Vamos a verlo. Are you sure y'all still want kids? Hijo.
Híjole, pobrecito papá, pero pues ahí está. Son una de las consecuencias a las travesuritas que hacen los niños a esa edad. Y ya por último, nos vamos con otro video que el día de hoy es mi favorito. A todos nos ha pasado que a veces nos dan ganas de ir al baño y no llegamos, y como que no llegamos y no llegamos, y acá la agonía de este señor fue grabado por su pareja mientras iban a un hotel de paso, y no, obviamente se volvió viral en las redes sociales y muestra cómo este hombre se está muriendo por llegar al baño y nada que puede entrar a su cuarto porque la tarjeta no le lee el acceso. Pero vamos a ver aquí el video. No, qué tortura vivió este señor para poder llegar al baño, Nayeli. Y esos son algunos de los videos que se han vuelto viral este martes. Pero ahí por ahí me dijeron que hay otro video también que anda circulando en las redes. Así es, Carla, te vamos a presentar este video porque ni la NASA se atrevió a tanto. A continuación, este video que le vamos a presentar aquí en Ciber TV Noticias Monterrey, porque pues se trata precisamente de un joven que, pues, mira, ya lo estamos observando en la pantalla. Mira nada más cómo va en la bicicleta. Va como Spider-Man por la pared, ahí más o menos escalando el balance que hace el equilibrio y no se moja nada. ¿Qué traerá en esa bolsa? No sabemos. Seguramente trae algunas latas, ya sea también escombro. Pero mira, lo importante es que él, obviamente con el ingenio, pues ahí se va por la pared, escalando poco a poco, haciendo el balance. Pero bueno, si usted lo conoce, dígale que qué barbaridad. ¿A qué se dedica? Pues no sabemos, pero lo que sí sabemos es que tiene un gran balance, ¿no, Carla? Así es, que nos enseñe la técnica, porque aquí ahorita pues no está lloviendo en Monterrey, ¿verdad? Pero cuando llueve, sabemos que se hacen los charcos en todos lados y yo quiero andar así para no mojarme los tacones, a ver cómo le hago para que no me pase nada, Nayeli. Yo quiero saber quién es y me enseñe esa técnica del hombre araña. Oye, que en cualquier así descuido se puede caer y se puede mojar, se puede pegar, pero él seguro de sí mismo, yo puedo, y se levantó también contra la pared. Lo importante aquí es que alguien lo grabó y queda ya para la historia de decir, oye, de verdad, superpoder, obviamente, superhéroes de cuenta Spider-Man. Mis respetos también para aquel señor. Muchas gracias, Carla. ¿Tus redes nos quieres mencionarlas? Claro que sí, que me pueden buscar como Carla Mosigo en Facebook, Instagram, YouTube, en todas las redes. Y yo todos los días les digo, si usted tiene un videito ahí burlón de alguien, mándenlos aquí a Ciber TV y lo vamos a compartir con todos ustedes. Que lo manden al WhatsApp o bien a las redes sociales, donde ahí pueden estar en comunicación con nosotros. Y nosotros, obviamente, que nos pasen los datos, ¿no? Cómo se llama, de dónde es, y claro que aquí lo vamos a pasar. Muchas gracias, Carla, por esta información. Nos vemos. Adiós. Y vamos ahora con Poncho Pérez. Él se encuentra del otro lado del estudio con los espectáculos. Información de los espectáculos en esta mañana de martes. Gracias por estar con nosotros. Llegamos con la información de los espectáculos, como dice, mire, aquí atrásito. Vámonos de lleno con la información de los famosos y arrancamos con temas locales. Oiga, me imagino que usted a lo mejor está dormidita o dormidito en su casa o está acostado en su casa todavía. Si es que, pues, muchas personas hoy durmieron, pero a las afueras del estadio de béisbol de aquí en la ciudad de Monterrey. ¿Por qué? Porque justamente el día de mañana arranca la venta de boletos para el concierto de Daddy Yankee, que llega el próximo 24 de noviembre, justamente aquí a la Sultana del Norte, y aquí estamos viendo justamente las imágenes ya el día de ayer, y también como ya se está haciendo toda una tradición aquí en la Sultana del Norte desde hace algún tiempo, cuando vienen artistas pues de talla internacional y que la gente cree que se van a acabar los boletos, no dudan en ir a hacer pues guardia, a dormir justamente a las afueras del recinto donde se van a presentar, y esta ocasión no fue la excepción. Estamos viendo justamente las imágenes de algunas personas que ya llegaron desde hace algunos días con sus casas de campaña, con sus sillas, con sus colchonetas o sin nada.
nada, pero lo importante es estar haciendo fila, guardando su lugar para el día de mañana, que a temprana hora se abran las taquillas y poder así pues iniciar con la venta de boletos y por supuesto ellos con el deseo de ser los primeros en obtener sus boletos para la presentación del próximo mes de noviembre de Daddy Yankee aquí en la Sultana del Norte, con esta gira del cantante puertorriqueño que con ella se despide de los escenarios después de años de carrera. Y bueno, pues ahí estamos viendo justamente parte de algunos pues fanáticos del cantante puertorriqueño, como decimos, que no se quieren quedar sin la oportunidad de un boleto y bueno, han decidido dormir justamente ya creo que por 2 días a las afueras del estadio de béisbol Monterrey, y el día de mañana pues sin duda serán de los primeros que estén adquiriendo sus boletos. Sin duda creo que también estas imágenes que ya estamos viendo en redes sociales van a invitar a más fanáticos a que el día de hoy vayan también, se paren su lugar para el día de mañana. Bueno, pues toda la suerte por supuesto a cada uno de ellos para que pues les toquen los mejores lugares. Ahí está justamente esta información. Vamos a cambiar información internacional y la nota que el día de hoy sin duda también amanece como titular de la farándula nacional es nada más y nada menos que el embarazo de Britney. Anunció el día de ayer con esta publicación donde, bueno, justamente mostraba este mensaje que estamos viendo en pantalla junto también a una taza, pues en una publicación que compartió, una taza rosa con unas flores también rosas que lo estuvo compartiendo. ¿Y qué mensaje daba justamente Britney Spears a través de estas pues publicaciones? Dice: perdí mucho peso en mi viaje a Maui y lo recuperé. Pensé, caramba, ¿qué le pasó a mi estómago? Mi esposo me dijo ayer otro punto que, bueno, pues prácticamente nos está haciendo saber que ya están casados porque dijo mi esposo. Nosotros pensábamos que era solamente novios. No, estás embarazada de comida, tonta, así le puso. Así que me hice una prueba de embarazo y ¿qué creen? Voy a tener un bebé, dijo Britney Spears. También agradeció todo el apoyo, los mensajes pues que han llegado hacia ella, y dijo que es muy importante apoyar a las mujeres en su etapa de embarazo. Y sin duda pues esta noticia el día de ayer hizo eco a nivel internacional. Era un deseo de la intérprete, ella lo había dicho tiempo antes, que bueno, uno de sus deseos era ser mamá, ahora pues justamente con un bebé junto a su pareja Sam Asghari, a quien estamos viendo en pantalla, con quien ya tiene su tiempecito de relación. Y mucha gente decía, esperemos que este sea el bueno y no que después de que llegue este bebé, este vaya a cambiar y vaya a salir interesado como otras parejas que Britney Spears ha tenido, dígase Kevin Federline. Pero bueno, pues sin duda esta noticia tiene muy feliz a la cantante, también a muchos de sus fanáticos. No sabemos si tenga igual de feliz a los papás del intérprete, sin embargo, esto parece que no le importa, por supuesto, la cantante. Ella está feliz porque será madre por tercera ocasión. Bueno, felicidades, por supuesto, a Britney, y esta noticia, como le menciono, hoy día es el titular a nivel internacional. Quien no está nada feliz es la cantante Miley Cyrus. Con esto cerramos este espacio, y es que el día de ayer se dio a conocer que después de 28 años de matrimonio, los papás de Miley Cyrus se están separando. Así es, Billy Ray y Tisha Cyrus, bueno, pues han decidido llegar a los juzgados para hacer la petición de divorcio, aunque aquí hay un punto. Han intentado hacerlo en dos ocasiones distintas. Primero, en 2010, fue el papá de Miley Cyrus quien había interpuesto una demanda de divorcio para Tisha Cyrus, y después se arreglaron. Pero después, en 2013, fue ella quien también dijo, pues ahora soy yo quien interpone la petición de divorcio, y ella había pues metido los papeles de divorcio el pasado 2013. También después se arreglaron la situación y estuvieron juntos pues hasta ahora, que otra vez han metido los papeles de divorcio. Por lo tanto, no sabemos si esto vaya a ser definitivo pasado mañana, se les pasa el berrinche, se les pase esto que están pues atravesando y decidan otra vez pues renunciar a esta petición de divorcio y seguir juntos. Mientras tanto, ayer esta noticia obviamente pues daba también la vuelta al mundo en temas internacionales, porque pues obviamente no es una buena noticia para Miley Cyrus ni para sus demás pues hermanos, quien sin duda, si acaso se lleva a cabo esta separación, obviamente toda separación tiene pues tristeza para los integrantes de la familia. Pero bueno, esperemos que solamente quede en intento como las dos ocasiones anteriores en que intentaron separarse. Bueno, pues así la situación. Es la información de los espectáculos en esta mañana. Les deseo que tenga un excelente día. Ay, ponte información en espectáculos. Gracias. Nosotros ahora vamos a la información deportiva con Rafa Martínez. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Adelante con la información. ¿Qué tal, Nayeli? Gusto saludarte. Listos con la sección más esperada por la gente, obviamente la sección de los deportes, después de haber visto a Poncho con los espectáculos, que trae siempre notas bien interesantes, pero no tanto como la de los deportes. Y es que, ¿sabes una cosa, Nayeli? Otra vez le duró poco el gusto a tus Tigres con el liderato general. Ya el Pachuca jugó,
empató y están empatados en puntos, pero Pachuca toma otra vez el primer lugar. Así de esta manera el equipo de los Tuzos, que no pudo ganar en casa, empató 0-0, Nico Ibáñez falló este penal, desperdició la oportunidad de darle los 3 puntos a los Tuzos y pues se tienen que conformar con el empate de 0-0. Con este empate Pachuca empata a Tigres en puntos, pero la mejor diferencia de goles, 29 puntos cada uno, pero Pachuca con una mejor diferencia de goles le arrebató a Tigres el primer lugar de la competencia. La diferencia es que ahora a Tigres le tocará jugar la siguiente jornada como local y a Pachuca de visita, y ahí es donde se puede Tigres volver a apoderar del liderato general de la competencia. Así que, pues Pachuca empata 0-0, la tabla general queda con los Tuzos en la primera posición, Tigres segundo, Puebla y Atlas, los 4 que estarían yendo directo. Después viene Cruz Azul, Monterrey, León, Toluca, San Luis, Pumas, América, Cholos, los equipos, y Santos, los equipos que entrarían al repechaje. El resto, pues hacer planes para el siguiente torneo por el momento. Y vámonos con más información, porque bueno, los Rayados del Monterrey siguen trabajando con miras al compromiso que tienen el día de mañana, porque estarán enfrentando al Guadalajara. Monterrey tiene el partido pendiente ante Chivas, ya ven que se pospuso porque Coldplay tuvo concierto en el estadio de las Chivas. Y oiga, por cierto, Coldplay ya se fue de México, todavía sigue en el país, ya ni sé la verdad, pero lo dejó en malas condiciones el terreno de juego, se tuvo que posponer el partido y se juega mañana en el estadio de las Chivas, Monterrey contra el Guadalajara. Habló Luis Romo, escuchemos a Luis Romo, que marcó gol con Rayados, que parece que quiere poco a poco retomar su nivel. Hacía mucha falta ya empezar a darle la vuelta a la página de los malos momentos que viví, y pues bueno, la verdad que ahora enfocarnos en lo que viene, que es un gran cierre de torneo. Ahora nos toca Chivas y tenemos que meternos ahí entre los primeros 4 ya. Sí, la verdad yo sé de lo que soy capaz, y me gusta la exigencia, me gusta reconocer cuando no estoy en buena forma, y eso es la... Ahí las palabras de Luis Romo. Y bueno, pues hablando de Luis Romo, que también está con posibilidades de ir al Mundial con la selección mexicana, el Tri ha confirmado ya, bueno, todavía no se hace oficial, pero ha trascendido que ya tiene partidos amistosos confirmados. Obviamente las selecciones lo que buscan previo a una participación de Copa del Mundo es buscar partidos amistosos contra selecciones con un estilo de juego similar al que van a enfrentar en fase de grupos, y pues a lo que ha trascendido es que México, que pertenece al grupo donde está Polonia, Argentina y Arabia Saudita, estaría jugando contra Ecuador y Uruguay, estilos similares a lo de Argentina, y también estaría jugando contra Nigeria, ahí algo similar a lo de Arabia Saudita, y Paraguay, para de esta manera medir fuerzas y poder llegar de la mejor forma posible al Mundial de Qatar. Además, los del Tata estarán participando en la Nations League, donde tendrán participación contra Surinam y Jamaica el 11 de junio y el 14 de junio respectivamente. Y bueno, pues el torneo más importante a nivel de clubes, como lo es la Champions, tiene actividad el día de hoy con los partidos de vuelta de los cuartos de final. El día de hoy Bayern Múnich frente al Villarreal, Villarreal que dio la sorpresa en el juego de ida, 1-0 va ganando en el global. Real Madrid 3-1, parece que tiene una ventaja cómoda contra el Chelsea, pero hemos visto cada clase de partidos, hazañas y remontadas en Champions que no podemos dar por descontado nada. Esos son los dos partidos para el día de hoy, Bayern frente al Villarreal y el conjunto del Real Madrid contra el Chelsea, que son los partidos del día de hoy a la 1:45 de la tarde. Y bueno, donde también hay actividad es en nuestra Champions, la Champions de la región de la CONCACAF, que mejor conocida como CONCA Champions, tendrá el partido el día de hoy a las 9 de la noche entre Cruz Azul y Pumas. El equipo de Pumas tiene ventaja en el marcador, pero el juego de vuelta se juega en la cancha del Estadio Azteca, es decir, como local el equipo del Cruz Azul, buscando también la remontada. El que gane estaría avanzando a la final de la CONCA Champions, que sería contra el ganador del New York City y el Seattle Sounders, que Seattle Sounders tiene la ventaja hasta el momento. Así las cosas dentro de la actividad de los deportes, Nayeli, pero te tengo imagen del día. ¿Te acuerdas tú de Arjen Robben, que fue famosísimo con ese hashtag de no era penal? ¿Te acuerdas bien? Contra México en el Mundial, muy bien, Nayeli. Oye, te quiero agarrar en curva, pero siempre estás bien al pendiente de todo. Así debe de ser. No traes chícharo, ¿verdad? Para que alguien te esté diciendo lo que tienes. ¿Cómo crees? Todo viene de mí. A ver, la foto, a ver, ¿qué tal? No, espérame, no es foto, es video. Córrela, corre la producción, por favor, porque mira,
Arjen Robben, que se retiró la temporada pasada después de que se tiró aquel clavadote dentro del área. Mira, sufriendo, acalambrado, y se reía, y la gente que estaba ahí de prensa, fotógrafos, camarógrafos y demás, pues esperando que cruzara la meta. Es que corrió un maratón, y pues no es lo mismo correr un maratón que estar jugando 90 minutos un partido de fútbol donde de repente corres, de repente te detienes, pero vean, ahí le dice, venga, venga, ya vas a llegar a la meta, cruza la meta. Y ahí no se dejó vencer y llegó todo acalambrado, pero lo pudo cruzar. Oye, Rafa, es el que termina en 42, ¿verdad? El de gris. Sí, es el de gris. Mira, okay. Ahí se hubiera aventado como cuando se aventó en aquel penal. Todavía la traigo adentro, Nayeli, de veras. Oye. Todavía lo veo y me cala que él no era penal. Día, ¿qué traes adentro, Rafa? Pues, la espina bien clavada. Pues oye, estábamos a punto de ganarle a Holanda en el Mundial y llegar al quinto partido y va y se tira un clavadote y nos marcan penal. Oye, me encanta porque en todo esto también está las risas de nuestro compañero Poncho Pérez aquí en el estudio riéndose al fondo, entonces yo me estoy tratando de controlar respecto a esto. Mira, la verdad, hizo muy buen tiempo, ahí se vio que son 3 horas 13 para correr. Exacto. 42 kilómetros en este maratón, lo cual obviamente es un gran tiempo, lo cual ahí se nota el, ahí está, 3:13, por lo cual obviamente ahí demuestra la capacidad de ser deportista, atleta, aunque llegó ahí un poquito dolido, pero mira, al menos lo hace. ¿Tú lo haces? Yo lo hice, pero corriendo 5 kilómetros y me tardé el mismo tiempo que él en el maratón. Pero ni te rías porque te aseguro que tú nunca has corrido una carrera de atletismo. Como dice la canción, no me conoces aún porque mira. No, muy bien. Vamos a correr entre tú y oye, yo, y a ver quién gana. Mira, pues tú me vas a ganar. Yo ahorita no ando en condiciones aptas. Me fregué la rodilla, entonces yo no puedo estar corriendo ahorita. Tú prepárate mejor para vocalizar porque el viernes, acuérdate que dijiste que ibas a aventarte el palomazo. Hay que apuntarlo bien, referente a esto, ya dure un poquito, no te trabes. Porque... Rafa, vámonos, muchas gracias por todo. Vámonos. Gracias. Buenos días. Mire, cada 12 de abril se celebra el Día Internacional de los Niños de la Calle como una manera de denunciar la situación de calle que enfrentan millones de niños en todo el mundo y donde se vulneran sus derechos educativos, económicos, sociales y familiares. Vamos a escucharlo. Cada 12 de abril se celebra el Día Internacional de los Niños de la Calle como una manera de denunciar la situación de calle que enfrentan millones de niños en todo el mundo y donde se vulneran sus derechos educativos, económicos, sociales y familiares. Por lo tanto, en la sociedad actual debe prevalecer el derecho a la igualdad para todos los niños y niñas en todo el mundo. Sin embargo, la realidad es otra, pues millones de niños tienen que vivir desprotegidos. Son las personas más vulnerables que tienen que transitar diariamente la dura situación de calle y todos los riesgos que esto implica para su bienestar físico, psicológico y espiritual. Todos los niños y niñas a nivel mundial deben gozar de algunos derechos fundamentales, como son derecho a la vida, la supervivencia, el desarrollo, derecho a la educación, entre otros. En México, alrededor de 94,795 niños se encuentran en condición de calle y la gran mayoría obtiene por realizar actividades de mendicidad de 3 a 4 salarios mínimos. Para Ciber TV, Daniel Rodríguez. Y bueno, nos despedimos nosotros, pero no sin antes pasarle las redes sociales donde usted puede estar en contacto con nosotros. En estas redes nos están reportando también que pues ya hay pues presencia de brisa en el área metropolitana, por lo cual esperemos que sea esto favorable. Como es el portal web, cibertvnoticiasmty.com, en Facebook, CiberTV, Twitter, CiberTV Noticia 1, Instagram, Yomajo CiberTV, TikTok, @CiberTV Noticias Monterrey. Y nuestro WhatsApp también se lo dejamos, ahí nos puede compartir imágenes, video, audio relacionado con todo lo que pertenece obviamente en la zona metropolitana. Aquí está, es el 812-3522-22, 812-3522-22. Esté muy pendiente de toda esta información y claro, nosotros nos despedimos porque como ya le mencionábamos, son las 11 de la mañana con 2 minutos, por lo cual que tenga un gran y excelente martes. Bonito día.